Como os cristianos laicos e laicas podem exercer a missão que receberam de Cristo em la Iglesia e em el mundo? Por el sacramento del bautismo, el cristiano participa de la missão profética, enseñar, anunciar, denunciar, real, gobernar e sacerdotal, santificar de Cristo. Los cristianos laicos e laicas podem exercer la missão profética, real e sacerdotal que receberam de Cristo em la família, Iglesia doméstica, honrando madre e padre, viviendo la fidelidad conjugal, ofreciendo a los hijos educación humana y cristiana, administrando los bienes materiales, buscando la prosperidad con honestidad, en las oraciones, en las bendiciones mutuas, en la corrección fraterna, en el respeto, en el perdón, generando y acogiendo nuevas vidas con responsabilidad, etc. En las comunidades pastorales y movimientos, iglesia local, aprendiendo y realizando ministerios y servicios, transmitiendo la fe a las nuevas generaciones, sirviendo en la caridad a los hermanos necesitados, promoviendo la comunión entre los pastores y los fieles, profundizando la experiencia con Dios, promoviendo el mantenimiento de los templos y bienes materiales, constituyendo nuevas comunidades en las periferias, promoviendo la formación humana, etc. Y en el mundo, sociedad, trabajando con honestidad, manteniéndose informado, interesándose por los problemas locales y globales y proponiendo soluciones, denunciando la corrupción y la violencia, participando de la vida política y social, participando de sindicatos, organizaciones no gubernamentales, siendo presencia de Dios por el testimonio de vida, aprovechando las oportunidades para hacer el bien y anunciar a Dios, defendiendo servicios públicos de calidad, asumiendo responsabilidades, priorizando el ser por encima del tener, la ética por encima de la técnica, promoviendo el crecimiento sostenible, viviendo en armonía con las diferentes culturas y con la naturaleza, buscando la verdad integral y hacerla asequible a todos, etc. Yo soy el padre Luis Clever Cardoso, misionero estigmatino. Este es el programa Chat con el Padre.